comenzamos con los neoyorquinos Anthrax. Anthrax, después de que Asko Yadin en el 1985 registrara el nombre de Anthrax y que para esa época no tuvo ningún problema, después de los años, cuando nuestro amigo ya fallecido Osama Bin Laden decidió atacar las Torres Gemelas y después mandaría a través de correo certificado el virus Anthrax. Esta banda sufriría demandas por parte del Estado norteamericano, obligándolos a que tendrían que cambiar el nombre de Anthrax. Tanto fue así que esta pobre banda Anthrax sufriría un cambio en la portada de su álbum o su sencillo Armed and Dangerous, Armados y Peligrosos. Un sencillo que en vez de estar los integrantes de la banda Anthrax, colocarían a Osama Bin Laden y todos sus secuaces, funcionando como una especie de publicidad anónima para poder atacar los ciudadanos inocentes norteamericanos. This is the official 20th anniversary release. We put it out on DVD. It's a 2.5 hour DVD for a 16 minute. Heavy Metal Parking Lot takes place in the parking lot before a Judas Priest show. Basically, we went out and documented metalheads tailgating in 1986. The denim, the spandex, the mullets and the feathered hair, the Camaros and the Trans Ams. No art direction, it was all the real deal. I'm Dave Helby, I'm 20 years old. I'm ready to rock. Don, 13. They should legalize drugs. That is a fact. What would you say if you saw Rob Halford right now? I'd jump his bones. Para 1986, donde no había comunicación perfecta, la televisión era la radio y la televisión era el único medio donde escuchamos y podemos ver cosas interesantes acerca de otros mundos o otros países. Aquí a Latinoamérica casi no llegaba las buenas noticias, simplemente me llegaban la música y un poco de cosas de revistas, inclusive imágenes muy pobres. Para esa época, los 80, bandas como los Judas Priest, como me están haciendo, están haciendo su agosto. Y habíamos pocos fans que escuchábamos este tipo de música. Vamos a ver cómo se comportaban los fans de rock en esa época, no aquí en Colombia, sino en Norteamérica, en la tierra del tío Sam. Para esa época no existía el internet, no existía el DVD, simplemente existía este formato llamado VHS. Lo único que nos llegaba era este formato donde podemos ver los videos y los artistas que queríamos ver. I'm Dave Helby, I'm 20 years old. I'm ready to rock. Don, 13. Who are you here to see tonight? Judas Priest! De ahí, de este gran especial de Parking Lot, se inspiró una de las bandas de la nueva tendencia llamada American Hi-Fi. American Hi-Fi es una banda de nuevo cool y nuevo rock que hizo su debut con un video llamado Flavor of the Week, el cual inspiraría este video en lo que fue el Parking Lot de Judas Priest, ambientando los personajes, ambientando la localidad, ambientando todo lo que sucedió en esa época a este gran video de Flavor of the Week de la banda Hi-Fi, de American Hi-Fi. All that punk shit sucks. It doesn't belong in this world. It belongs on fucking Mars, man. What the hell is punk shit? Montada a la década del 2000. Una gran banda que sin duda alguna ha hecho que los jóvenes vuelvan a revivir las buenas tendencias y las buenas costumbres de rock and roll.
Había un personaje muy interesante llamado el hombre cebra, porque estaba vestido todo como en cebra, lo llamaban de Zebra Man. Ese fue el personaje más ícono de este gran video de Parking Lot, el cual inspiraría el video de esta gran banda American Hi-Fi, Flower of the Week, aquí en Rock City, un gran video para que recordemos las buenas épocas de los 80. It sucks shit. Heavy metal rules. Heavy metal rules. All that punk shit sucks. It doesn't belong in this world. It belongs on fucking Mars, man. What the hell is punk shit? And Madonna, hey, shit. Madonna can go to hell as far as I'm concerned. She's a dick. Seriously. Heavy metal definitely rules. Twisted Sister, Judas Priest, Dokken, Ozzy, Scorpion, suck. Heavy metal rules. Heavy metal rules. All that punk sucks. It doesn't belong in this world. It belongs on Mars, man. Seriously. Heavy metal. Heavy metal definitely rules. Ozzy, Priest, Scorpions, American Hi-Fi, Dokken. It all rules. Recuerde que cultura es el comportamiento innato de una comunidad, y culto es aquel ser humano que cumple con los deberes y hace cumplir sus derechos. Eso es la verdadera cultura de una comunidad, para que nos acojamos a un buen fomento cultural y nos aportemos y aportemos a la comunidad para que nos dé un comportamiento legal y justo. Construyendo junto la ciudad que queremos, por la educación, el deporte y el empleo, por la salud y por el medio ambiente, trabajemos juntos con toda la gente. Por un rionero con futuro, Fernando Valencia a la cola. Como estos días para muchos y por muchos para el Viernes Rock, es muy diferente lo que es el día del amor y la amistad, y se contiene un montón de cosas. Hay bandas que se inspiran en estos momentos para poder sacar sus producciones. Hay bandas que realmente han hecho cosas interesantes y que dicen que el rock y el amor y la pasión están ligadas. Bandas de glam, de heavy metal como Poison, Cinderella, Bon Jovi, Los Mismos Rat, Twisted Sister. Y recuerde que Rock City está a través de Canal CNS Frecuenciador los domingos 9:30, los domingos, perdón, 9 pm y los martes 9:30 pm. Estamos en un horario excelente para que nos sintonice y da lo mejor del rock, del movimiento rock, de la cultura rock, que es una gran industria, una gran escuela. Estamos en YouTube como La Tarima del Rock y estamos en Facebook como Rock City TV, para que nos sintonicen y nos busquen en las redes sociales y vean los trailers que montamos a través de esta red. Recuerden que para que Colombia entera lo vea, lo siente, lo escuche, sos a La Tarima del Rock, Rock City, la loca Carlos Martínez. Nos vemos la próxima semana, aquí está con You're in Love Rock, una de las mejores bandas de heavy metal de todos los tiempos. Shots. You strip a lightning. You're in love.